Hola, bienvenidos a Sabores de Campo, otra vez en un lugar hermoso. Estamos en la sombra de un árbol de moras, que es, la verdad que están todas negritas, espectaculares, listas para comer. No sé si hoy no le ponemos un poquito de moras al plato, así que, porque ya están listas. Es una linda época para comer moras, para cocinar, para disfrutar, y para eso siempre es lindo. Les cuento que ya tenemos un fuego prendido, tenemos unas carnes, tenemos verduras, armamos una linda mesa de trabajo y ya vamos a arrancar a cocinar. La receta de hoy, bondiola de cerdo marinada con puré de boniato y zanahorias. ¿Sí? Antes de arrancar te muestro que siempre hay comentarios de qué es el boniato, qué es la batata, el camote y un montón de cosas. Hoy les muestro algunos tubérculos. Estos son verduras que crecen debajo de la tierra. Tenemos una papa clásica, una batata, que la batata es esta media colorada. Esto es una zanahoria, todos conocen. Y el boniato tiene otro color, ¿no? Es una mezcla entre batata y zanahoria. Es un poquito más anaranjada. Y está el camote, que no conseguí casualmente, que es un camote blanco, que es otro tubérculo más. Todo crece debajo de la tierra, todos son muy, muy ricos, muy sabrosos. Normalmente todos los tubérculos se comen fritos al horno, hervidos, al vapor. Cualquier tipo de cocciones, algunas van bien para el fuego directo, otras no. Depende el almidón que tenga dentro, el líquido que tenga dentro el vegetal. Así que hoy vamos a cocinar boniatos, vamos a cocinar zanahorias hervidas y después vamos a hacer un puré a la plancha. Pero empecemos el programa. Les muestro que tenemos unas bondiolas, estas bondiolas Paladini, que son espectaculares, que vienen cerraditas al vacío. La muestro así directamente en el paquete para que vean el tamaño. Este es un producto premium selecto. Miren, el tamaño de esta bondiola es realmente espectacular. Si la haces a la parrilla, se cocina al toque. Por ello, la vamos a hacer en este método de cocción para mostrarles que estos productos, que son tan pequeños, son realmente muy tiernos. No necesitamos darle horas de cocción cortadas en cubos o cocinadas dentro de un líquido para que se tiernicen, ni braseado, ni... Simplemente lo puedes cocinar a la parrilla. Pero yo le voy a dar un poco de sabor con un marinado. Esta marinada está bueno tenerlas preparadas de un día anterior o 12 horas para que empiecen a tomar sabor. Primero te cuento que vamos a hacer rodajas. Estas rodajas que cortamos las vamos a colocar en un recipiente donde le vamos a colocar luego la marinada. Vamos a hacer una mezcla de algunos productos para que se impregne de sabor, quede mucho más sabroso, quede rico este plato que vamos a cocinar hoy. Las bondiolas las cortamos en rodajas de 2 centímetros aproximadamente. Y una vez que la tenemos, vamos a empezar a preparar la marinada. En este caso le vamos a poner unos dientes de ajo, 2 o 3 dientes de ajo, que los vamos a machacar así directamente con la piel. Los vamos a colocar aquí adentro. Vamos a buscar una rama de romero. También la vamos a poner trozada. El romero es bien fuerte, bien invasivo. Vamos a ponerle... Ahí está bien. Acá tenemos un poquito de ají molido mezclado con tomillo y pimentón. Le vamos a poner un poco de sal. Apenas. También le vamos a poner salsa de soja, que tiene sodio, por eso le pongo poca cantidad de sal. Ahí un poquito de salsa de soja. Le vamos a colocar aceto balsámico. Este es ácido, es lindo, rico. Le va a quedar muy bien. Y un poco de lima. Acá tenemos... Bueno, vamos a hacer un poco de limpieza ahora en la tabla, porque estuvimos trabajando con productos, con carnes crudas también. La cuchilla a las manos. Vamos a colocar un poco de lima. Y esta lima que ponemos adentro también la vamos a dejar. Muy rico. Ahora vamos a mezclar bien un poco. Que empiece a tomar
buen sabor la carne, el ajo, la lima machacada, la mezclamos un poquito y esto lo envolvemos y lo vamos a llevar a la heladera para que quede un tiempo todo envuelto herméticamente con papel aluminio o papel film o en una bolsa y que todos estos sabores se queden con la carne porque es lo que me va a dar buen sabor. Entonces, me voy a hacer un poco de limpieza en las manos, tabla, todo lo que usamos con carnes crudas. Llevamos la carne a la heladera y empezamos a preparar la guarnición de este plato. Vos te quedás mirando estos frentes parrilleros que te van a encantar. Hay vinos y vinos, hay carnes y carnes, pero hay un solo frente parrillero, América Inca. Modelos prediseñados y a medida. Búscanos en Instagram o en frentesparrilleros.com.ar. Fuego, hay que hidratarse un poco porque el calor empieza a pegar. Para eso, Soda Social, el mejor sifón del mercado. Vamos a empezar a cocinar las bondiolas. Esto es importante. Acá tenemos bondiolas marinadas, recordá, siempre desde la heladera, en frío, las vas retirando, la colocamos sobre las brasas, vamos a empezar que se cocinen. Este producto, como les dije recién, bien marinado, bien sabroso. No necesitan ponerle nada. Y ahora lo de la marinada se va a pegar en la carne. La parte superficial va a quedar bien sabrosa. Ahí va. La que tiene un pedacito de romero, de ajo pegado, se lo dejamos, después se va a salir. Y este líquido lo vamos a dejar para ir pintando en el momento de la cocción. Bien, vamos a colocar brasas abajo de la bondiola y la vamos a ir cocinando con fuego medio. Recordá que el cerdo tiene que estar bien cocido por dentro. No puedes comer cerdo crudo. Ahí está. Sí lo puedes comer jugoso, ¿eh? No tiene que estar crudo, pero puede estar jugoso. Que eso es lo lindo. No tiene que estar seco. Esto va, ya va más en gusto. Ahí tenemos una linda cantidad de brasas debajo de las bondiolas. Y acá vamos a ver este punto. ¿Qué tenemos? El boniato, que es esta, como es como una calabaza, entre papa y calabaza que les decía, y zanahoria, directamente desde hervido lo colocamos en una plancha con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque esto le va a dar sabor. No es lo mismo comer un puré hervido que un puré rústico, que ya tuvo su cocción, pero también pasó por una plancha con aceite de oliva. También tiene ese contacto con la leña, con el fuego, y le va a quedar mucho más sabroso a la cocción. Entonces, este puré, que tiene una base de hervor, también tiene un paso por la plancha y por el fuego. Y también colocamos lima, que miren cómo se está tostando, y una vez que la lima o el limón también lo tuestan, que tiene este color, lo van a exprimir así por arriba de los vegetales porque va a salir mucho más cantidad de líquido y va a tener un sabor tostado
mucho más rico que colocarle la lima sola. Ahí. Vamos rociando con lima. Ese juguito de la lima que pega en la plancha se termina caramelizando. Muy bien. Esto lo dejamos en un costadito. Perfecto. Y ahora le vamos a poner un poquito más de aceite de oliva para que termine de dorar el fondo. Un chiquitín de aceto balsámico. Ahí apenas unas gotitas. Y lo dejamos que se evaporen los líquidos. Ya empieza a sentirse el olor al aceto que tomó contacto con la plancha muy rápido. Lo vamos a ir moviendo con una espátula para despegar todo lo que... toda la costrita esa que se hace abajo contra la plancha del aceite de oliva. Y también vamos a ir rompiendo ahí estos vegetales para que se empiecen a mezclar. Y así vamos a hacer un puré bien rústico de rizomas. Ahí, despacito, mientras se cocina la bondiola, vamos a ir rompiendo este puré, que se vaya mezclando todo, y lo vamos cocinando. Mientras tanto, yo me voy a destapar una buena botella de vino y mientras se cocina todo, vamos a ir disfrutando de este hermoso día que tenemos hoy en el campo con un equipo de grabación hermoso. Así que empecemos a disfrutar. Argelec, líder en el mercado eléctrico. Proveemos a las principales industrias del país. Casa Central, Eva Perón 4242. Telefax 0341 430 0751. 430 6974. Cuando les hablo de disfrutar, les hablo de esto. Estoy tomando un riquísimo Cask. Es un vino de Bodegas Araujo, que se llama Casa Araujo Cask Robles, un tempranillo 2019. Un vino espectacular, realmente recomendable, que va muy bien para este tipo de recetas. Y Bodegas Araujo es el fruto de una familia rosarina que apostó a Mendoza, que compró unos viñedos muy antiguos en una zona muy buena de Mendoza y está sacando un producto que es de calidad. Así que el Cask Roble de Bodegas Araujos es espectacular. Vamos a colocar un poquito de crema dentro del puré. Vamos a hacer un hueco en la plancha. Ahí en el medio le vamos a poner un poquito de crema para darle más sabor. Mira cómo se va derritiendo enseguida. Ahora le vamos a poner 2 yemas de huevo a ese dique que generamos. Vamos a dejar una cazuelita. Vamos a uno. Vamos a separar la yema de la clara. No le quiero poner un huevo frito, solamente necesito la parte grasa de la yema. Por eso le vamos a poner solamente 2. La clara la podemos reservar en la heladera tapada para hacer un merengue, lo que quieran, ¿sí? Para estirar algún huevo. Pero ahora vamos a usar
solamente la yema. Esperamos que se caliente para luego integrar todo. Recordá que los huevos los puedes conseguir en Wildefood, al lado del mercado de concentración de Fisherton. Si sos mayorista, llegate porque vas a encontrar un montón de productos únicos en el mercado y muy buen precio. Wildefood en Rosario, recordá que es el mejor precio. Vamos a girar las bondiolas, a ver cómo vienen. Esto tiene un aroma. ¿Por qué es tan importante esto de marinar las carnes, de darle sabor? Porque las cocinás y tenés el sabor asegurado, o sea, eso es espectacular. Tiene un muy buen color, buen aroma. Y ahora la vamos a ir presentando. Muy bien. Vamos a tomar esta cuchara para integrar. Rompemos la yema del huevo y vamos a empezar a unificar ahí. Crema, yema. Miren este puré. Con el sabor que le da la plancha, le va cambiando el color, va quedando más oscuro. No es un puré de, como esos purés de sanatorio que no tienen gusto a nada. Este es un puré realmente muy rico, muy sabroso, que el paso por la plancha, por el fuego, le queda muy bien. Ahí vamos, tomando un poquito de forma. Bien. Y ya prácticamente va quedando listo como para emplatar, porque la bondiola de cerdo ya tiene cocción, ya tiene buena temperatura. Me voy a ir a buscar un plato y voy a emplatar esta bondiola marinada con puré de tubérculos, con boniato, con zanahorias, con batatas, que quedó espectacular con esa crema y esa yema de huevo. Fui a Bazar Celta a buscar productos, fui a buscar unas copas nuevas, fui a buscar nueva vajilla, así que ya vamos a presentar en el nuevo plato esta bondiola que es espectacular. Seguro que este vino es el ideal para acompañar este plato. La bondiola tiene un aroma perfecto, lo acompañamos con una de las limas tostadas en la plancha. El puré está buenísimo, bien cremoso, suave. Realmente no necesitas ponerle una salsa, nada. Acá hay mucho sabor en un plato muy simple de hacer y muy rico. Espero que te haya gustado. Le mando un saludo muy grande a los chicos de Carnes del Abasto, que están siempre entregando lo mejor para que nosotros cocinemos a la parrilla, al horno, en todos lados. Así que un saludo grande para ellos y a ustedes que hace tantos años nos siguen en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. También estamos en YouTube, en nuestra cuenta de videos. Así que suscríbete si querés ver todos los programas de Sabores de Campo en nuestra cuenta de YouTube. En el próximo capítulo de Sabores de Campo vas a ver algo que te va a encantar. Vamos a hacer unas carnes, varias carnes, así que no te los puedes perder, como una parrillada bien completita que le vamos a meter de todo, así que no te lo pierdas. Gracias, como siempre, y hasta la próxima. Chau. Marinamos la bondiola en rodajas con aceto balsámico, salsa de soja, ajo, jugo de lima y romero. Luego las cocinamos en una parrilla hasta que estén bien cocidas vuelta y vuelta. Preparamos un puré de tubérculos con boniato, batatas y zanahorias hervidas. Las terminamos en una plancha de hierro con aceite de oliva, jugo de lima, crema de leche y por último unas yemas de huevo. Acompañamos el plato con unas rodajas de lima cocinadas en la plancha y unas ramas de romero.